cerca de la Universidad Iberoamericana en Puebla se registró una balacera. Mediante vía Twitter, la escuela informó que ningún miembro de la comunidad universitaria resultó herido. Medios locales informan que los responsables lograron huir. Además, como consecuencia del tiroteo hay un muerto y un herido. La víctima fue identificada al parecer por sus familiares, como Stefano N., de 23 años de edad. En la zona se encuentra un amplio dispositivo policíaco y personal de la Fiscalía General del Estado que ya realizan las diligencias del levantamiento de cadáver. Como medida preventiva, la universidad anunció el cierre de sus instalaciones a partir de las 15 horas, y se reanudarán clases el día de mañana en su horario habitual. Autoridades investigan los hechos, mientras tanto la zona se encuentra acordonada. Con información del Sol de Puebla.